No podemos aceptar que se hable de la justicia como revancha, que se hable de la Constitución como venganza o que se hable de una sentencia de un tribunal democrático como castigo. Y no podemos aceptar que se hable de dar un golpe a la legalidad como magnanimidad o de decir que la ruptura de la igualdad entre españoles puede ser convivencia o que decir que la ruptura de la unidad nacional puede ser concordia. Porque la sublimación de la concordia fue la Constitución, que es la que lo hizo posible. Y porque la sublimación del diálogo es la ley, en los cauces que marcan las democracias, con la representación de la soberanía en los parlamentos. Yo quiero hacer unas reflexiones sobre qué es de lo que se está hablando estos días, sobre el futuro de Cataluña. Se habla de indultos. Y se habla de indultos sin que conste arrepentimiento, se habla de indultos cuando se amenaza con la reincidencia y se habla de indultos cuando el Ministerio Fiscal tiene 12 informes en contra y cuando el Tribunal Sentenciador dice que no se pueden conceder. Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro. Si hay una persona que no los pide, que dice que va a reincidir, y que dice que solo es el inicio para reclamar la amnistía y la autodeterminación, esos esfuerzos inútiles, volviendo a Ortega, acaban produciendo melancolía.